Fortu, uno de los miembros de uno de los grupos más exponentes de rock duro español, Obús. ¿Qué dirías a la gente que piensa que está reñido el rock duro con el mundo fashion de la moda? Hombre, yo creo que las bandas americanas de heavy metal, de rock and roll, creo que siempre han creado, y nosotros, yo recuerdo los años 80, de crear moda, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Voy a dar un ejemplo. En los años 80, uno de los primeros grupos en este país en el que llevaban los vaqueros rotos por aquí y tal, y en el que se nos criticaba entonces, año 80, estoy hablando ya de 33 años, pues se nos criticaba un poco por llevar los pantalones rotos. Luego llegó el señor Beckham, estuvo en el Real Madrid, y sus vaqueros rotos parece que lo puso de moda, ¿no? O sea, lo que te quiero decir con esto, que creo que nosotros siempre hemos estado ahí al filo de lo que es la moda, ¿no? Y creando tendencia también. Hemos creado mucha tendencia, tú lo has dicho, sí. Después de haber conseguido tanto en el mundo de la música, te vimos recientemente en un reality, bueno, o talent show, como lo queramos llamar, Mira quién salta. ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntanos un poco. Pues mira, mi experiencia sobre ese reality ha sido súper positiva, súper buena. Tengo que agradecer mucho a la productora Cuarzo como a Telecinco, que me dieron esa oportunidad para que realmente la gente vea lo que es un cantante de rock and roll, de heavy, ¿no? Que no es todo el hábito hacia el monje, ¿no? De hecho, fíjate si me ha creado tendencia, si me ha creado ese gustillo por los saltos, que me he federado, yo pertenezco ahora a la Federación Madrileña de Saltos de Trampolines, ¿no? O sea, que te vas a convertir también en deportista. Bueno, yo siempre he intentado serlo, ¿no? Lo que pasa es que, lo que te digo, siempre tenemos una imagen un poco distorsionada de lo que es los pelos largos, la forma de vestir y demás, ¿no? Por eso es lo que te he dicho antes, que el hábito no hace al monje, ¿no? ¿Y cómo has vivido tú, como profesional, como artista, los conflictos que había entre los concursantes del programa? Yo en eso nunca me he metido. Yo los conflictos de cada uno, que sean de cada uno, ¿no? Yo lo que he intentado, hacer un concurso lo más digno posible. Me he dejado la piel. De hecho, las imágenes, según las galas, se podía comprobar que yo me hice una rotura de fisura de aquí, de muscular, me hice un derrame en el ojo, o sea, que me dejé la piel. Igual que me lo dejó en el escenario, me lo dejé en los trampolines, ¿no? Y los conflictos de mis compañeros, yo tampoco vi conflicto, la verdad. Yo creo que la gente exagera un poquito, exagera realmente esos conflictos que no existen, o se lo inventen. ¿Y tu relación con ellos es cordial, con todos? ¿Te llevas bien? Sí, yo me llevo muy bien con todo, con uno más que con otro. Por ejemplo, con Álvaro y con Sonia, pues los quiero muchísimo, son como mi familia. Con Scassi soy súper, como un hermano. Y en general con todo, con Mosquera igual, es una mujer que quiero muchísimo, con Olvido igual, de hecho ayer estuve chateando con ella porque son las fiestas de los Llévenes y estoy invitado allí a las fiestas, ¿no? Muy bien, Fortu y Obús, ¿sigue en activo? ¿Qué tienes en mente, conciertos, algún proyecto? Sí, bueno, hemos hecho como todos los años, gira por todo el país. Y bueno, terminamos ahora en octubre. Yo sigo intentando también meterme en otro programa. De hecho, hay por ahí cosas para meterme en otro concurso. Pero yo lo de Obús, pues bueno, en invierno imagino que estaremos en América como todos los años, ¿no? Cuando llegue la temporada de aquí de invierno, que es verano allí en Latinoamérica, Colombia, Ecuador, etcétera, pues estaremos por allí. Pues muchas gracias por tu y a pasarlo bien. Gracias a vosotros. Adiós.